Sí, estoy equilibrando. Dímelo, todo bien. Este es un evento intercampo y que nosotros tengamos que ser visitantes en la hierba y en Bacuí, porque la cancha de nosotros no tiene luz. Este es un llamado a las autoridades, apoyen el deporte vida. Esta juventud quiere hacer deporte y hay que apoyarlo. Bien. Aplauso. Mira, José Félix. Y no todo esto lo digo por José Félix, que sea esposo de una sobrina mía. No, no,
apoyo esto. Mi encanto que he apoyado que mi hermano Miguel Mejía, donde lleva el play de Barranca, es mi hermano. Miguel Mejía de sangre. Tenga que venir Mariano, José, Miguel, Silvano, venga Malé, venga Freddy y vengan todos a apoyarnos a nosotros. No, apoyémonos uno al otro, porque esta que está aquí presente, Luisa Mejía, ha sido una de las apoyadoras que ha hecho vida para dejar 12,000 pesos en el play. Donde Mariano, donde Domingo, el hijo de Tinita, hermano nuestro, ha sabido cooperar, regla por ser, y no José Félix. Yo quiero decirle que he hecho toda la posibilidad. Y a Raúl Cruz, por mucho de la Cruz, a ese negro que está ahí. Raúl, bien. Señores, quiero aprovechar el escenario. Un momentito. Permíteme, un minuto. Espero que sea apoyado y apoyada por él. Ya. Por ellos. Por eso. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar breves palabras de Juan Vázquez, presidente de lo que es el Centro Comunal Unido por Barranca. Juan Vázquez tiene palabras para ustedes. Mire, Ramiro, me gustaría que lo que más pueda, venga que me escuche. Jochi acaba de hacer mención de algo que venimos con muchos años de lucha. Me presento como presidente del Centro Comunal Unido por Barranca desde 2019, el cual a día de hoy solo cuenta la directiva con 5 miembros, de los cuales Raúl de la Cruz, Cristina, Pedrito Villay y Guerra, y servidor. Quiero felicitar antes de todo a Raúl y a Edwin y a los que organizaron ese compartir. Quiero solicitarle a ustedes que están donde se facilita conseguir las cosas, sean canalizadores del problema de nuestra comunidad que tienen en juego lo más importante, que es la vida. Aquí, a pocos metros, se está dando un caso de una familia que son de 3, porque murió su padre y su madre. Y al día de hoy hay 2 hermanos en cuidado intensivo. Siempre le decimos, los fondos que reunamos, porque la casa que usted lo entregamos, siempre le decimos a uno que deje de vender pan. Pero él nos dice, ¿cómo? ¿Me voy a dejar morir del hambre? Para ustedes que son canalizadores, y esto sirva para los políticos, que gestionen, ver si ponen un muchacho de eso a cobrar para que ese muchacho deje de vender pan. Otra información que les quiero dar, muy importante, que se dio en tiempo atrás. En tiempo atrás se andaba sonando que la directiva de la Casa Club estaba en contra de que se construyera el acueducto. Totalmente falso. Le explico. Hace 2 años, no sé cuáles vieron, que Nuria hizo un reportaje de Coravega, en el cual salía un acueducto de Cabullo, una ampliación, que los terrenos fueron donados. Y en Coravega vamos para 2 años.